Iniciamos Cuba Visión Deportes, un programa que llega usted gracias a nuestra señal de Cuba Visión Internacional. Les saludamos Duanis Hernández y Jessica García. Saludos a todos los que nos siguen por las plataformas tradicionales y también por nuestros espacios en las redes sociales. Nosotros comenzamos el programa con el deporte de la malla alta, porque Cuba es sede del primer curso para entrenadores nivel 1 impartido por el internacional Antonio Rizola. La Federación Cubana de Voleibol ha organizado un curso internacional para entrenadores nivel 1 con el objetivo de ir superando su fuerza técnica de manera progresiva. Esta es una nueva experiencia que la Federación Cubana de Voleibol ha implementado como un proyecto de capacitación y categorización a nivel nacional. En esencia se estarían capacitando y categorizando todo el universo de, de nuestros entrenadores progresivamente. Esta es la primera versión, tenemos 36 entrenadores, de ellos 30 hombres, 6 mujeres todos los entrenadores de nuestras selecciones nacionales están involucrados en el curso, un representante de cada provincia del país y esto nos permite poder también proyectar esquemas de trabajo que a futuro pues además de capacitar la fuerza técnica nos permitan también corresponder a los proyectos de trabajo que tiene la Federación Internacional que es que para dirigir un partido internacional todos tienen que estar con certificación FIVB. El instructor de la Federación Internacional de Voleibol, el brasileño Antonio Rizola... con gran experiencia en los banquillos es el encargado de impartir el curso internacional. Esa es la razón por la cual eh, se solicitó que el instructor eh, Antonio Rizola de Brasil esté aquí con nosotros. Rizola, un destacado entrenador que hoy dirige la Selección Nacional de Colombia, que ha tenido una gran evolución en el voleibol femenino y que además... Dentro del propio protocolo del curso, esté prestigiado por instructores cubanos, como el caso de Gilberto Herrera, que estaría trabajando con nosotros en los temas relacionados con la preparación física, que es fundamental y distingue a la Escuela Cubana de Bolívar, de la cual él es, pues, forma parte de su pues, padre fundador. La propuesta de la Federación Cubana es mantener este tipo de cursos para entrenadores cubanos. Es la primera vez que se ofrece este sistema de trabajo en Cuba. Pretendemos a finales de año una segunda edición de este mismo curso y transitando entre los niveles, ya este año con, con dos cursos concluidos, nivel 1 nos permitiría al menos hacer un curso de nivel 2 el próximo año y siempre solicitar a la FIB que los instructores que estén trabajando con nosotros sean instructores que tengan hoy una, una actividad práctica que además de ser instructores dirijan. Apuesta a la Federación Cubana de Voleibol por la superación de sus entrenadores, Duanis Hernández, Cuba Visión Internacional. Y en Cubavisión Deportes recibimos a Lilian sí, quien nos estará haciendo un análisis sobre la temporada invernal del atletismo cubano. Bienvenida Lilian, interesantes resultados sobre todo en el triple salto femenino. Bueno Duani, agradecida por una nueva oportunidad acá en Cubavisión Deportes y sí, ya tú hacías un adelanto, o sea, avanzabas un poco donde ha estado quizás el punto máximo del rendimiento de nuestros atletas en sobre todo los que están en Europa. Eh, el triple salto, sobre las niñas. Eh, encabezadas por Liadamis Povea, Leianis Pérez ahí marcando la avanzada de esa especialidad con resultados que, que son de un nivel eh, pues ponderable desde el punto de vista no solo de que puedan haber estado dominando este circuito invernal sino que a los efectos de estas marcas para sí mismas pues son importantes. Ahí el punto fundamental lo dio Liadamis Povea con ese 1481 que supone una marca personal para ella en escenarios techados pero también es una de sus mejores marcas eh, de, de, de toda su carrera lo cual pues evidentemente da una señal del estado de forma que tiene actualmente esta saltadora que bueno no es una desconocida y en el caso de, de Leyanis pues un poco más de lo mismo de lo que habíamos estado previendo, un atleta que solo tiene margen para mejorar y que tiene pues el reto de revertir ese talento que a todas luces le vemos pues revertirlo en resultados. Una marca personal de 1465 lograda también este año en esta gira y yo creo que al margen de lo que numéricamente podamos estar valorando, hay que ponderar la estabilidad. La estabilidad que han tenido, que como se sabe, a, a los efectos del alto rendimiento siempre va a dar eh, esa, ese margen a poder esperar resultados superiores. Michael Masó muy bien en el Meeting de Madrid, le compitió de tú a tú al griego Mitia y aunque bueno. Tiene su H. El griego está en estado de gracia en esta temporada invernal. Sí, Masó logrando su marca personal y es la única, o sea, sobre todo ahí la progresión de Masó fue de menos a más, que es lo que esperamos siempre de, de nuestros atletas, que puedan lograr ir creciendo en sus resultados conforme va eh, avanzando la temporada. Y ese 815 es una de sus mejores marcas, o sea, una de las mejores marcas de su carrera. No podemos olvidar que, independientemente de que hayamos, est hayamos estado mucho tiempo hablando de Michael Massé, porque viene desde muy jovencito marcando resultados en la élite, pues su marca personal es 839 y este, este 815 está en el entorno de, de, de lo mejor de, de su vida y que es muy halagüeño porque es una de las figuras que evidentemente es un puntal dentro del equipo actual que tenemos acá en Cuba. Y el santiagero, que en exacto altura yo creo que no logra estabilizar una temporada como aquella de 2019 en que nos dio tantas alegrías. No, el tema con Saya, fíjate que no es que no sea estable, o sea, él es muy estable en esas marcas del entorno de 222, ¿No? 225, 227, ha estado en ese entorno, pero eh, yo lo decía en algún análisis de los que he hecho con anterioridad, si no logra. Eh, digamos tener como una un matrimonio ahí con los 8, con los 230, pues evidentemente no no podemos esperar que, que alcance esos resultados eh, a nivel mundial que que de él se esperan y que bueno, que fue una avanzada como aquella temporada que tú mencionas. Sobre todo en una disciplina donde varios saltadores han mostrado nivel como el surcoreano como mudaje a barchín. Sin embargo, es una prueba que está abierta, fíjate. Es una prueba que está abierta, que no hay quizás un dominio como el que tiene que enfrentar eh, las triplistas en el. Con una diosa con como. Con una Yulimar. diosa como Yulimar Roja. E incluso eh, Mazó, sabemos que ahora mismo el saltador a derrotar, de alguna manera, es eh, Tentolo. Y, y no falla, generalmente no falla. En la en el salto de, de altura, pues está abierta la prueba. Más, respetando la jerarquía de barchín. y, bueno, este subcoreano, también otros atletas que se mantienen en ese entorno de los 30, pero, pero que te da la posibilidad de que, de que puedas aspirar a un resultado eh, en un mundial, por ejemplo, saltando en el entorno de, de 235, 232, 233, 234. O sea, tampoco es, eh, digamos, el mejor momento para el salto de, de altura. Lilian, más allá de Cuba, dos récords mundiales de dos monstruos del atletismo, el balista estadounidense Ryan Cruz y el fenómeno holandés Fenkebol tus apreciaciones sobre estas dos marcas y, y sobre lo que vendrá con estos dos grandes atletas. De Krooser eh, podemos esperar cualquier cosa, es una persona eh, hasta que te involucra en, su, en sus dinámicas, de, de, tú lo ves ahí que está haciendo un resultado que es el mejor de la historia y sin embargo está está relajado, o sea, su rival es el mismo y, y bueno, ha dicho, incluso ha dicho, se ha tomado la atribución después de que ha destruido Tantas veces ya su propio récord, pues se ha tomado la atribución que dice que sobre el 2025-2026 va a estar intentando con el disco. O sea, es algo eh, sin precedente aunque la rivalidad es fuerte y en, el, en los mismos Estados Unidos están sus mayores oponentes y creo que eso también lo ha hecho crecer. Y en el caso de Fenke pues, eh, ¿qué te puedo decir? O sea, creo al margen de ponernos a analizar ahora lo que significa numéricamente cada uno de los resultados que ha estado teniendo yo creo que el, el mérito de Fenke y por supuesto de cine McCauley que es quizás quien la acompaña en esta rivalidad de las vallas que ahora por, probablemente se extrapole a los, a los 400 metros planos, yo creo que el, el mérito de Fenke es que ha puesto reflectores, o sea ha, vuel, ha puesto a, a, ha devuelto a, la, a planos de la cotidianidad aquellas marcas que parecían imposibles, como la de Yarmila kratos que acaba de destrozar bajo techo, pero que también ha puesto a, las, a todo el mundo a pensar en la posibilidad de que ese 47 y tanto de Marita Koch sea posible. ¿Templar ese 47-60 de Marita Koch? Eso es una marca que parecía de, de otra galaxia. Parece imposible, realmente. Pero cuando las ves a ellas, y me circunscribo en el plano de, de Fenke y de Cindy McCauley, porque eh, Shauna Miller está eh, en su periodo de gestación, las ves correr con esa facilidad, con esa soltura, destrozar tantos registros, eh, tú dices, bueno pues hay que darles el beneficio de la duda porque eh, después de mucho tiempo de prácticamente 30 años pues esas marcas han vuelto a parecer que pueden eh, pues superarse realmente Muchísimas gracias Lilian por tus consideraciones siempre certeras sobre el atletismo y nosotros continuamos en Cubavisión Deportes <music> Varios títulos de temática deportiva vinculados con nuestro pasatiempo nacional enriquecen el vínculo con este deporte. Dos libros del destacado entrenador José Manuel Cortina sobre el picheo y una biografía de Óscar Sánchez sobre Rodolfo Puente constituyen lectura obligada para los amantes del béisbol. Todos los detalles a continuación. La literatura deportiva y en especial el béisbol están de plácemes con varios libros en formato digital. Cortinazos y confesiones de picheo ambos de José Manuel Cortina, así como el puente de Cuba del béisbol de Oscar Sánchez Serra, nos acercan a nuestro deporte nacional. Y Cortina es uno de los que ha estado al frente de, 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 del picheo, sobre todo, pero de una forma eh, excepcional. Yo diría que él es uno de los mejores que han... Bueno, él ha estado en 20 por unos cuantos países. y él es un estudioso del béisbol, sobre todo del picheo. La vida de Rodolfo Puente nos llega a través de uno de estos libros. Es una especie de, de relato, como decía, testimonial, en el que va a ir surgiendo el pelotero desde su propia familia. Y va a ir surgiendo desde su padre, tradicionalista, muy recto, y desde una madre que estaba llena de ternura, con una abuela por detrás que practicaba el espiritismo, tenía un templo espírita en Santiago de Cuba, porque Puente es santiaguero, o sea, nació en Santiago de Cuba, vino con un año para La Habana, pero es santiaguero. Y va a encontrar eh, cómo, cómo se relaciona Puente con la sociedad, cómo se relaciona Puente con sus compañeros de trabajo, cómo se relaciona Puente con los peloteros. Van a ver al Puente de director de equipo, al Puente pelotero al puente federativo internacional. Estos libros son muy necesarios para profundizar en nuestro pasatiempo nacional. El homenaje que se hace a partir de Cortina, de Puente, de incluso todos los libros que se presentan en las ediciones Loina sobre grandes peloteros penareños, yo creo que es una forma también de reconocer esa historia, ese acervo que las nuevas generaciones muchos no vieron y que a través de la literatura se puede, se puede lograr. Yo creo que también estamos abogados a estas fórmulas de los libros digitales que lleguen a través de, de las redes, incluso para que las nuevas generaciones puedan consumirlo, porque ya sabemos que desde el punto de vista material y desde el punto de vista también... Del acceso a las tecnologías le llega mucho más fácil a, la, a los jóvenes de esta manera. Béisbol y literatura otra vez de la mano gracias a las nuevas tecnologías. Duanis Hernández, Cubavisión ¡Oh, Internacional. Y Cubavisión Deportes se place con la presencia de Jesús Muñoz, quien viene a hablarnos sobre nuestro pasatiempo nacional. Y hacer un resumen de los juegos preparatorios que tuvo la selección cubana rumbo al Clásico Mundial en territorio japonés. Bienvenido Jesús. ¿Y qué te pareció el Cuba Clásico en estos cinco partidos? Gracias, Juanny. También un saludo para las personas que están ahora en sintonía con el programa. Sin duda, yo creo que el balance cuando miramos las derrotas y las victorias, dos éxitos, tres derrotas, pudiera ser negativo. Sin embargo, hay que tener en cuenta que estos son topes de preparación. El objetivo principal de la dirección técnica de este conjunto, encabezada por Mandy Johnson, es probar a los jugadores, ver en qué estado de forma están e ir alcanzando, por supuesto, la puesta a punto para el 8 de marzo. Bueno, 8 de marzo en Taipei de China, 7. Horario bien tarde en nuestro país, el debut de Cuba frente a Países Bajos. En general, yo creo que si analizamos línea por línea, el picheo volvió a demostrar que es el punto fuerte de este equipo, sobre todo el picheo de bullpen, con jugadores de probada calidad y que se vieron muy bien en esta gira por Japón. Liván Moinelo, Raidel Martínez, también se vio bien Onelki García en el debut con este equipo cubano. Sorprendieron lanzadores como el caso de Nikel Cruz, que no había tenido buenas prestaciones en el último año y tanto. Y lo hizo muy bien en estos juegos. Ni en casa, porque tampoco fue un rendimiento superlativo en el béisbol cubano, ni cuando estuvo con los equipos nacionales. Demostró esa calidad que se le ha visto en otras ocasiones y ahora sí estuvo bien. Creo que es el pitcher más cuestionado. Fue el pitcher más cuestionado en la selección cubana. Desde mi punto de vista, no mereció estar por por los discret la discreta temporada que había tenido en Cuba, sin embargo ha lucido bien en estos juegos preparatorios. ¿Le ha dado hasta el momento la razón al colectivo técnico que decidió la inclusión de Nike del Cruz? En cuanto a la ofensiva hay varios puntos altos en este equipo y sobre dos quisiera particularizar. Uno Joel Kijiver, un pelotero que está pidiendo pista, que está demostrando que es bateador, fue de los que más conectó con seis indiscutibles en esta preparación, tres dobles incluidos. Eh, para Guiver también estuvo el caso, en este caso Robel Santos, pero ya nos tiene acostumbrados. Un jugador que, como primer bate, aporta muchísimo, es rápido, se envasa, siete indiscutibles para Roel. Y Dayan García. También quiero hacer una parte para Dayan García, demostrando que es un buen bateador y que es un pelotero que, si alguno de los que está llamado a tener protagonismo, pues titubea, puede asumir como emergente y quién sabe si puede ganarse un puesto en algún momento en la alineación titular de Cuba. Bien, el Gribble Arrobarrena ahora mismo. Cinco indiscutibles solo en tres partidos. Y en general, si sí hay que decir que el equipo cubano a la ofensiva sigue dejando que desear. Juegos en los que produce mucho, pero luego maderos silenciados. Y en general, lo conversábamos en el trabajo de mesa con 3,4, 3,5 carreras por desafío. Cuba anotó 17 carreras en 5 juegos. Usted no gana en un nivel de béisbol, bueno, en ningún nivel de béisbol realmente. Me preocupa, Jesús, grandemente la situación con la receptoría. No han estado finos los receptores cubanos en cuanto a acogido robando y recordemos que es una posición determinante y desde mi punto de vista ahora mismo creo que es el área con más debilidades en este equipo rumbo a un torneo de tanta exigencia. Lo muestran los números. Solo cuatro eh, atraparon en las bases. Once le robaron a Ariel Martínez y a Andrés Pérez. Ninguno de los dos mostró grandes prestaciones. Aunque en el caso de Ariel Martínez, yo quiero decir que en su retorno a la receptoría. Con equipos nacionales, yo creo que el muchacho eh, se sí ha visto un poco más suelto de lo que preveíamos. ¿no? En el caso de la receptoría también está la incógnita de lo que puede aportar Lorenzo Quintana, que históricamente tampoco es un receptor que defensivamente aporte grandes números, pero que eh, como no se ha incorporado al conjunto, ya se dice que próximamente debe estar incorporándose mmm, al equipo, no se ha podido ver en los topes de preparación. Recordemos que ahora Cuba ya está en Taipei y que precisamente hoy sábado, porque es domingo hora de Taipei, pero 11 de la noche hoy sábado aquí en nuestro país es el primer juego de preparación ya en un lugar que es la sede precisamente del grupo donde se desempeñará Cuba en el clásico. Y sobre todo importante la puesta a punto con los jugadores que se incorporan del sistema MLB para ya perfilar la alineación regular rumbo al debut de Cuba frente a países bajos el día 8. Sí, exactamente, ya son los últimos días para dar los toques finales a la preparación y para ver a estos jugadores que son profesionales, tienen calidad probada, pero que usted más allá de videos y conversaciones y de lo que han aportado en su paso por las Grandes Ligas, no saben qué estado de forma realmente están ahora mismo. En el caso de Taipei o este paso por Taipei hay que decir algo. Es un paso positivo que va a ser provechoso para el equipo cubano, ¿por qué? No se engañen, Taipei es una liga competitiva que ha mejorado en los últimos años. La última temporada fueron cinco equipos profesionales y que estos equipos contaron casi todos con jugadores de Estados Unidos, de Dominicana, de Venezuela, de Puerto Rico e incluso para la temporada 2023 ya se anunció, al menos en redes sociales, que el equipo Rakuten Monkeys contrata a Elian mm. Leiva, el derecho cubano. Y este es un equipo que es subcampeón de esta liga y que además precisamente el picheo es una de las fortalezas. Así que yo creo que va a ser provechosa esta gira por Taipei para el equipo cubano. Muchísimas gracias, Jesús, por tus consideraciones entre bolas y strike. Nosotros continuamos en Cuba Visión Deportes. Juan Carlos Domé, gloria del baloncesto cubano, expresa sus criterios sobre la actualidad de este deporte en Cuba a propósito del inicio de la Liga Superior. Antonio Sevilla nos trae los detalles. Primero, creo que tenemos que cambiar muchas cosas. Cambiar y rescatar muchas cosas también. Este tipo de juego así parece como un entrenamiento. Un juego de baloncesto es un espectáculo. Tiene que ser un espectáculo. Si no, sencillamente es un entrenamiento más. No motiva a nadie. Y hay que crear al termo, alrededor de esto, una serie de, de actividades en la cual complementen y motiven al público a venir, pero los públicos de todas las edades, padres, niños, todo el mundo. Y invitar también a la prensa, que la prensa se incorpore y que le dé una promoción constantemente. Tiene que ser un apoyo general, que para eso no se falta dinero. Si generalmente lo que hacemos, o sea, lo que hace, se necesita es un esfuerzo. Yo te voy a decir, eh, Pepito, o sea, Pepe Ramírez, y yo, y Jabado, y creamos la Liga Superior. Y lo hicimos sin un centavo. Y en tiempo, en medio del periodo especial fue. Eh, aquí se pueden hacer un montón de cosas que no cuestan dinero, solamente motivar a todo el mundo, a todos los que le gusta el baloncesto, que en Cuba le gusta a todo el mundo. Entonces, y si no hacemos eso sencillamente, y mucho trabajo. Mucho trabajo. No es dinero. Si no, no va a pasar nada. Y no creo que sea el profesionalismo el que va a resolver este problema. Bien, quien va a resolver este problema es que actualmente es que todo, todos participen, todos los niños participen, porque prácticamente en las escuelas ya no se practica, los sábados y domingos no se practica. Además, el objetivo del deporte no es el alto rendimiento. El objetivo del deporte es formar valores en los niños, en los jóvenes. Los compañeros que, saben, que, que trabajan en, en, en la educación física, el deporte y la educación tienen que saber que el objetivo no es el alto rendimiento. Que se, tienen que saber que es en la base, que se tiene que realizar. Y de ahí los talentos que lleguen a donde vayan a llegar. Y Coalición Internacional se place con la presencia de Luis Izquierdo, quien hoy estará tocando un tema bastante álgido, la atención a las glorias deportivas dentro de nuestro movimiento deportivo. Bienvenido Luis y cuéntanos sobre este, ¿por qué te motivó? Este tema a debatir aquí en Cuba Visión Deportes. Saludos para ti y los televidentes. Donny me motivó el otro día un hecho que se produjo en uno de los partidos de la Liga Superior de Baloncesto. Estábamos transmitiendo en la Facultad de Cultura Física y Deporte, en la Ciencia de la Universidad de la Cultura Física y el Deporte, un encuentro de la Liga Superior. Vimos que entraba Juan Domecq, uno de los integrantes de la Selección Nacional de Baloncesto, que en Múnich, 1972, obtuvo la medalla de bronce única del baloncesto en toda su historia. Se sentó en una esquina ahí al lado de, de, de Dalia Henry, la comisionada nacional. Y en el intermedio, cuando estaba el equipo de Santiago de Cuba ya preparando lo que debía ser la segunda parte del partido, vemos cómo se dirigen hacia donde estaban Tomek y Dalia Henry. Y yo pensé, seguramente lo van a saludar. Efectivamente, en ese momento vimos cómo cada uno de los jugadores de Santiago de Cuba fue y le estrechó la mano. Y yo dije, esto se le ocurrió a alguien. Porque evidentemente se da cuenta del valor que tiene como gloria del movimiento deportivo cubano Juan Domeque. Efectivamente, después indagué y el comisionado provincial, ya de más experiencia, el amigo Manolo Espino, me dijo: No, es que les dije a los muchachos, en esa esquina está sentado uno de los tres santiagueros que conformaron aquella selección. Y evidentemente era lógico ir a saludarlo porque ellos no lo conocen. Y yo dije: Caramba, con qué poco a veces uno puede reconocer a una gloria al deporte cubano que no se hace prácticamente en nuestro país. Y que es un tema que yo digo que tenemos muchas deudas con esa cantidad de glorias. Y no me refiero solo a atletas que hayan integrado selecciones nacionales, porque hay glorias al deporte cubano que nunca hicieron un equipo cuba o una preselección nacional, sin embargo durante mucho tiempo estuvieron representando y dándole gloria a su territorio, a su provincia. Y entonces yo digo, ¿cómo es posible que nosotros... Veamos en las instalaciones deportivas que llegan glorias que durante muchos años fueron reconocidas en nuestro país y ni siquiera se hace una mención de ella en el estadio. Están aquí Fulano. Algo tan sencillo, por el audio local, mencionarlo con nosotros, la gloria deportiva Fulano que, que, que tuvo estos resultados. Exacto. Incluso durante mucho tiempo, muchos años, en los eventos internacionales y nacionales de boxeo que organizaba Cuba, el Playa Girón, el Córdoba Cardín. Se llevaban a los boxeadores glorias y en un momento determinado se subían al ring y se le hacían reconocimientos, se le anunciaba al público quiénes eran, se le entregaban diplomas. Hay momentos en los cuales a finales de año se le entrega un carro a determinado grupo de glorias del movimiento deportivo cubano, hay otras formas de estimular, pero yo digo que eso es muy poco. La cantidad de figuras que nosotros tenemos y muchos de ellos a veces reclamando de que se le atienda y cuando se le pregunta, bueno, ¿y qué? bueno es que aquí ni siquiera vienen a, a visitarme, tan sencillo como eso. Y existe una comisión de atletas en todos los niveles de, del sistema mm. del INDER para precisamente atender a, esta, a estas glorias deportivas. Exactamente, y yo digo que a veces no es ni de esa atención, es que no existe la atención a, a muchas glorias, y te lo digo con conocimiento de causa porque algunos de ellos nos lo han expresado. Entonces yo creo que esto es algo que el movimiento deportivo cubano tiene que resolver, porque las situaciones económicas a veces no te permiten dar un carro o una casa, lo que necesites, pero el ir a visitar en la provincia a un atleta en un momento determinado, el día de su cumpleaños, una fecha determinada, y hacerle un presente o simplemente compartir con él, interesarse. De vez en cuando, por eso me parece que sería un hecho que eh, lo merecen ellos y además engrandecería la actitud de los dirigentes deportivos, como tú dices, en cada uno de los territorios. Es en estos momentos una deuda que tiene el deporte cubano con una cantidad de glorias del de propio movimiento que en su casa ni siquiera reciben una llamada telefónica. Glorias a, de, a nivel centroamericano, a nivel panamericano, porque no solo estamos hablando del de nivel olímpico, sino también atletas que han. Le han regalado muchísimas medallas a Cuba en, en Juegos Múltiples. Y yo creo, para terminar, por ahora, porque creo que es un tema que pudiéramos volver a tocar, a mí me parece que el estimular, el reconocer o simplemente ir a preocuparse por una gloria del deporte puede ser algo tan importante como que las nuevas generaciones digan, caramba, si cuando yo termine mi vida deportiva... Existen personas que vengan a preocuparse por mí, existen personas que vengan incluso a estimularme, qué bueno sería eso. Pero si ahora muchos de los niños, jóvenes y adolescentes que están interesados en practicar deporte, que quieren convertirse en figuras del movimiento deportivo cubano, tienen a alguien cerca de su casa que fue alguien que le dio mucha gloria a este país y ni siquiera van a preocuparse, ¿qué pensará ese joven, ese adolescente con lo que le puede pasar a él en el futuro? Por eso yo creo que es importante el reconocer a, a estas figuras, pero que también sirva de ejemplo para las nuevas generaciones que tengan por lo menos la esperanza de que en un futuro, cuando terminen su vida deportiva, también van a ser objeto de, de reconocimiento para el público cubano. Esperemos que este aspecto mejore. Muchísimas gracias, Luis, por tus consideraciones. Y nosotros seguimos en Cuba Visión Deportes. Por hoy ponemos punto final a nuestra misión deportiva de Cuba Visión Internacional. Les invitamos a que regresen la próxima semana, sábados, en nuestros horarios: 12 de la madrugada, 6.30 y 30 y 10 y 30 de la mañana, 14.30 y 30 y 6 y 30, hora de Cuba. Gracias por acompañarnos en esta aventura. Nosotros regresaremos en próximos espacios deportivos de Cuba Visión Internacional. Hasta entonces.